Antes de comenzar, quiero hacer mención al nuevo tema de Laje titulado ¿Dónde estás? Fue lanzado hace una semana y viene acompañado de un videoclip muy bueno. Fue publicado por el canal de Lost Boy, así que los invito para que vayan a escucharlo. Se los recomiendo, les estaré dejando el link del tema aquí en la descripción. Además, estaré saludando a toda la gente que deje un comentario con el hashtag ¿Dónde estás? Mami, dime. Vamos a comenzar con las noticias. Esta vez será un video muy rápido solo para contarles que la Music Session número 34 está muy próxima a salir. No tenemos fecha confirmada ni tampoco artista confirmado, pero tenemos rumores de que Kea sea el próximo en pasar por la Bizarrap Session. En el video anterior les mostré una prueba y abrimos la posibilidad de que Kea interprete la Music Session número 34. La prueba que les mostré fue que Bizarrap alzó la siguiente historia agregando el número 34 de una manera muy discreta. Al mismo tiempo, Kea estaba publicando el significado del número 3 y el número 4 por sus historias de Instagram, de esta manera formando el número 34, posiblemente haciendo referencia a la Bizarrap Session. Después de eso, Bizarrap por medio de Twitter el día de ayer alzó la siguiente fotografía. En ella se puede ver el detalle del número 34 y además señalando el estampado del gorro. Con ello directamente lo relacioné con el tatuaje de Kea que tiene en el cuello. Estamos hablando del mismo tatuaje. Así que de esta manera las posibilidades aumentan de que Kea sea el intérprete de la Music Session número 34. Repito, esto no está nada confirmado, simplemente es una conclusión obtenida a base de pequeños detalles. Así que bueno, habrá que esperar a que Bizarrap confirme de quién se trata. Me gustaría que ustedes me dejen sus opiniones y que me digan de quién creen que se trate el próximo artista en pasar por las sesiones de Bizarrap. Hace poco se revelaron a los ganadores de los premios Gardel y Wos fue uno de los raperos en recibir más premios, ganando un total de 4 categorías, entre ellas Mejor Nuevo Artista, Canción del Año, Mejor Diseño de Portada y Mejor Canción de Música Urbana Trap. En esta última categoría se crea un gran dilema porque en la misma se encontraba nominado el tema Tumbando el Club Remix. Muchos dicen que ese premio se lo debió llevar Neo Pistea con su remix y muchos otros no dijeron nada. Así que bueno, en esta ocasión me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Creen que Canguro fue mejor canción urbana que Tumbando el Club Remix o viceversa? Así que dejen sus comentarios. Esta semana se anunciaron varios próximos temas, entre los más destacados tenemos la colaboración de Tini y John C, un junte que no mucha gente se esperaba y que generó diversas opiniones. Se estrena el día de hoy y me gustaría saber qué piensan acerca de esta colaboración. Hoy sale también, se terminó, una colaboración de Litkila y Código. Mesita anunció también que su próximo tema se titula Atrás del Dinero y sale este sábado 26 de septiembre. FMK y Rusher King, después de lanzar su tema titulado Historia, vuelven de nuevo con un tema titulado Para Olvidarte. También les quiero anunciar que posiblemente Litkila sea el último artista confirmado de cerca de Tio Remix. Recordemos que Tiago confirmó a Seven, a Toby, a Babi y nos dijo que solo faltaba un último artista, así que tal vez se trate de Litkila, ya que hace poco pudimos ver a Babi y a Litkila juntos en el estudio. Así que bueno, me gustaría saber qué tema ustedes esperan más y qué piensan de las colaboraciones. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en la playlist de Spotify también, que podrán encontrar aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.